¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo estamos? Definitivamente no entiendo nada. Llevo toda la tarde intentando retransmitir Forza Horizon 5 para probar la expansión de Hot Wheels y echar unas ruletas ahí con... para ganar algo de pasta, pero no he podido. Cada vez que he querido hacer un directo me salía la pantalla en azul con el emoticono del tío las manos en la cabeza. No sé qué pasa. Me aparece que la conexión es inestable. He pasado el test de velocidad. Tengo 600 de subida, 600 de bajada. No entiendo, tío. No entiendo nada. ¡Hey! Gracias a esos followings, Diego Pro 137 y Hetsy. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenidos a la familia. Espero que os lo paséis bien por aquí. Vamos a echar un Overwatch porque al parecer me acaba de traer una... acaba de bajarse una actualización de 3 gigas y medio. Es una brutalidad, 3 gigas y medio de actualización para el Overwatch. Vamos a ver, en cola. Vamos a ver. Ah, me he bajado el nuevo juego. El... ¿cómo se llama? El... Plague Tale o algo así, ¿no? ¿Cómo es? A ver. Perdón. A Plague Tale Requiem. Bueno, me dijo Sommelier que está bastante bien. Lo probaré, a ver qué tal va. Si me deja Twitch, lo retransmitiré. No entiendo por qué de repente el Forza Horizon 5 ya no me deja retransmitirlo. No lo entiendo. Os juro que no lo entiendo. No sé si hacer una cosa. No sé si... Venga, venga, venga. A ver si me desbloquearon ya ese... Mira, ¿ves? Ahora ya tengo velocidad vid excelente. Ahora me va de puta madre el directo. No lo entiendo. ¿Será por la resolución? Yo juego a 1080. Puede ser, Déjame ver una cosa. Ahí.
Lo dejaba en 1080, pero en 4, en 4000, en 4 kilobytes. Antes lo tenía en 6, en 6. Venga, a ver si me desbloqueo yo el personaje que desbloqueamos el otro día, que creo que es un tanque. Que quiero probarlo. ¡Vamos! Overwatch, ahí está. Actualización de Halloween para el Overwatch. El evento termina el 8 de noviembre. Nuevos aspectos de Halloween en la tienda por tiempo limitado. Vuelve la venganza de Junkenstein con la nueva experiencia de la ira de la novia. ¡Oh, qué guapo! Se me pone loco el... Esa luz. Pero habrá modo de juego de... A ver. Modo Junkenstein, aquí está. ¡Quieto! ¡Joder! Tengo que cambiar el mando. La novia de Junkenstein... La novia de Junkenstein ha llegado a Adlersbrunn. Joder, macho. Para vengar a su creador caído. Cuatro héroes deberán unir fuerzas para detenerla. Historia. Contiene sustos. Los versos de la difícil, experta y legendaria. Modo historia, difícil, experta y legendaria. Joder. Mira. ¿Qué le pasa al mando, tío? Son los fantasmas de Halloween. A ver. Modo Junkenstein. La venganza de Junkenstein es cooperativa. Venganza. Cuatro viajeros han venido a detenerlo. ¡Para! Joder. Venganza infinita. Venganza infinita. Cooperativa. A ver, vamos a... Modo historia. Este es el único juego en el que el mando se me pone loco, el L3. No sé por qué. ¡Joder! Una detective con más preguntas que respuestas. Mucho. Cuatro héroes acabaron con el desquiciado Dr. Junkenstein y salvaron al señor del castillo. Esta noche en las calles asoladas por zómnicos bajo la luz de la luna llena, otros cuatro héroes se enfrentan a un nuevo peligro. Sufrirán la ira de la novia. Salieron de sus refugios para reunirse con otros supervivientes en la seguridad de la taberna. Justicia impartida. El cañón de Riel está cargado. ¡Puesto! Calma.
¡Qué guapo está, tío! ¿Eh? Hay una celda con tu nombre. Mucho aquí. Vamos dentro y pensemos en algo. Cañón de riel cargado. Cañón de riel a máxima potencia. Recordadlo. ¿Oís lo mismo que yo? No salgáis de casa. El castillo ha caído. Y por vuestra cuenta y riesgo. Estos mensajes. Espero que todos escaparan a salvo. ¿Alguien sabe qué está pasando aquí? Seguro que estos zómnicos tienen algo que ver con el señor del castillo. Y con el doctor Jankenstein, sin duda. ¿A qué esperamos? Vamos al castillo ya, para hacer papilla a ese doctor. Los héroes se dirigieron al castillo, pero el viento portaba un presagio hacia... ¿Crees que Jankenstein está tras esto? No sería la primera vez que resurge de la tumba. Esta vez vamos a cerrar el caso. Objetivo derribado. Os lo advertí. ¡Menuda limpieza! En enfriamiento. Cerrada. No entraremos al castillo sin la llave. Mi visión me indica que está en la ciudad. Aquí no. Agua, agua. Pasó. ¡Hijo de puta! ¡Entrad en el mundo espiritual! ¡Que alguien le eche un cable! ¡Ayuda! Si mueres, será por mi hacha, ¿vale? Esperaba más de mi amiga el alma en pena. ¿Quién parlotea en mi cabeza? Haceos un favor. Alejaos del castillo. O lo lamentaréis. Parece que era la culpable. Ahora vamos a detenerla. Venga. Ábrela. Tienes una llave, gilipollas. Venga. Por aquí se va el castillo. ¿Alguien más nota que nos observan? Sí, y no me tomo muy bien que se me queden mirando. Algo se acerca. ¡Por arriba! ¿Cómo? Desde lo alto de las murallas, las gárgolas se libraron de sus prisiones y se balanzaron sobre los héroes. ¿Qué dices, tío? What the fuck? Potenciado y listo para disparar. ¡Esto acaba ahora!
Joder. Camino al castillo, así que aquí acaba la historia. Creo que hay otro camino. Vamos por las mazmorras. Aquí debería haber una palanca que abre un pasadizo secreto. No sé si preguntar cómo sabes eso. No hay prisión que me mantenga cautiva. Ahora en marcha. Despertaseis. ¿Qué has hecho con el señor del castillo? Tengo planes para él. Y ahora ya estoy vosotros. Os lo advertí. Menuda limpieza. En un giro de destino, la conjuradora custodiaba la puerta del castillo. No, me caigo. Esta es la auténtica realidad. ¡Ayudadme a volver al combate! Deja que te ayude. Gracias. Te devolveré el favor. Esta es la auténtica realidad. Cañón de riel potenciado y listo para disparar. ¡Puta! ¡Cuidado, tenemos una baja! ¡Qué puto muro aquí! ¡Esta es la auténtica realidad! Creía que tu magia me debilitaría esto. ¡Esta es la auténtica realidad! ¿Qué? ¡Compañero caído! ¡No condenaré mi alma! De las bolas, tío.
me jodas, tío. Te devolveré el favor. ¡Coño! La conjuradora. Pero, ¿no estaba muerta? Parece que la novia le ha avivado la llama de la vida. Está muerta. Está muerta de nuevo. Parranda. En cuanto atravesemos la puerta, le toca a la novia. A un lado, señoritas. Mi dinamita hará pedazos esta puerta. Ay, dale, dale. La dinamita, mamón. Tras la puerta del castillo, los héroes solo vieron sombras. Pues esto es legendario, es brutal. Imparable, what the fuck. Lo mostrará todo. Alejaos de esa cosa, a menos que os guste el dolor. Mi bola de cristal me dice que no es tu fin. No. No mencionaste que el castillo estaba encantado. ¿Acaso no lo están todos? Centraos. El fantasma puede volver en cualquier momento. Cañón de riel cargado. Tengo algo más que un rasguño. ¡Me jodas! Los pimplo a los tres. Deja que te ayude. ¿Novia ha reanimado a estos zómnicos? Parece que Jankenstein no era el único con inventiva. Una duda. ¿Está casada con el doctor o con el monstruo? Ahora no es importante. Porque tú lo digas. Fijaos en esto. La novia idolatraba a Jankenstein. Incluso tras su muerte. Y ahora ha vuelto a donde terminó todo. Quiere finalizar lo que comenzó. ¿Por qué? Es evidente. Por venganza. Debemos encontrar al señor. Rápido. ¡Daos brío! ¡Vamos! Más que empezar. Venga, tío, mete las llaves. ¡Necesito ayuda! El señor del castillo. ¡Rápido! En la sala del trono, los héroes encontraron al señor atado a una mesa de operaciones. A merced de la novia de Jankenstein. ¡Ay, la vida! La novia ansiaba venganza por la muerte de su creador. Y no ha convertido el señor en un terrible monstruo si los héroes no la detenían. ¡Que alguien exija más sea rápido y doloroso! ¡Ya! Sigue cerca. No dejemos que active más interruptores. ¿Puedes predecir su siguiente elección? La veo eligiendo el que menos espera. Por eso la gente odia a las videntes. ¡Active el interruptor! ¡Ah!
que te ayude. ¿Nos resuelves una duda? ¿Estás casada con él o con el monstruo? ¡Soy la novia de la venganza! Sí, eso despeja las cosas. ¡Que no active el interruptor! ¡Hostia, fantasma de los cojones! ¡No me jodas! ¡Corre, corre! Jesuquín, gracias por el follow, tío.
El señor del castillo está a salvo y la paz vuelve a reinar en Adlersbrunn por ahora. El otro, hombre. Bueno, ahí está. Cañón de riel cargado. Ay, nos quedamos en la tercera. Casi. ¡Hola! El legendario tiene que ser brutalmente difícil. Uf. A ver los modos. Comienza en Adlersbrunn, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el lunático Dr. Jankenstein. Este. Solo eran cuatro para defender el castillo contra el Dr. Jankenstein y sus enemigos. El Dr. Jankenstein reía mientras sus espíritus se alzaban. Ese noche llevaría a cabo su venganza. ¡Una preciosidad! ¡De vuelta! Si sobrevivimos, sería un buen momento para retirarnos. No, no descansaré hasta que haya justicia. A veces me sorprendo yo mismo. Vale, pueden venir por ahí. Podría. Que te desmonte yo es todo un honor. Tus inventos nos han salvado de nuevo. Nunca me han fallado. Es un defiende posición esto. Los veteranos seguimos en pie. Ten el arma cargada, forajida. Esto es solo el comienzo. Una excelente planificación.
una presencia oscura se materializó. ¡El fuego entre sigue ellos. Ardiendo! La palca viene por vuestras almas. ¿Qué dices? Un rifle. Enemigo en el punto de mira. La palca estaba maldita. Esclavizada por el sacrificio. Esto calmará el dolor. Nanoalquimia. Me vale pito la parca, ¿me entiendes? Esto es habilidad. Por fin. Contra mi torreta no puedo. De la parca. Ya te digo. ¡Me estoy sobrecargando! Funcionalidad y belleza. Buah, si la parca es un enemigo terrible. Todavía puede vencernos. Sobreviviremos. Yo me encargaré de ello. Es la de Bruce Willis, ¿no? ¡Marchando, pedazo! ¡Esto no se fabrica en masa! ¡Marchando, terapia de choque! ¡Una maravilla de la artesanía! ¿No crees? ¡Máxima potencia! Visor táctico activado. Nanoestimulantes administrados. ¡Abrir paso! Si sobrevivimos a esta batalla final, no diré ni una palabra sobre tu presencia aquí. Eso sería todo un detalle. ¡Venga! El suelo tembló cuando apareció la creación del Dr. Jankenstein. ¡Hostia! El Dr. Jankenstein. La corrupta creación todo del va doctor según el era esquema. Un monstruo con un dado propósito. Destruir todo a su paso. ¿Quién está atacando el castillo? No bajaba eso. El vikingo abatió al monstruo. Toma. Y saboreó su triunfo. Se parece a su creador. No subestimes a los Lindholm. La energía arcana inundó el aire cuando la conjuradora hizo una su maravilla de la artesanía. ¿No crees? ¡Hola, qué chula, ¿no? Esta es la auténtica realidad. Nanoalquimia administrada. ¡Sacando mi torreta! ¡Marchando! ¡Sube la temperatura! El soldado se deshizo. El visor táctico activado. Voy yo. ¡Qué torreta tan buena! Ahí va una pócima de sanación. ¡Me estoy sobrecargando! El punto álgido de la batalla del propio Dr. Jankenstein hizo su gran entrada. Lamentaréis el día en que os burlasteis del Dr. Jameson Jankenstein. Jankenstein lanzó sus bombas al castillo. ¡Hola! Cayó al suelo. Los disparos del soldado dieron en el blanco y el Dr. Jankenstein cayó. El enemigo en el punto de mira. Y sintió tristeza por el hombre que una vez fue.
La brujita. Viene con más. Me cae bata final. Hombre, normal, yo casi todo lo he destacado. Haces un huevo de puntuación, ¿eh? Me mola este modo, ¿eh? Avanza hacia el castillo. Esto es igual. Venganza infinita. ¿Este? Fantasma vengativo. Permítanos dar desbloqueados. Fantasma de caza a los jugadores. Victoria completa. ¿Cómo es esto? El fantasma no supone que es jodido. Estampida frenética. Zómicos más rápidos. Algunos enemigos generan ruedas de choque al morir. Eran tres. Solo hay tres jugadores, pero infligen más daño. Héroes aleatorios periódicamente. Y la zona que explota. Vamos a probar este.
Nuestra historia comienza en Adlesbrunn, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el lunático Dr. Jankenstein. Un artesano vikingo vagando en busca de batallas. El del arco no, no me jodas, tío. Ey, cambia el del arco, tío. Curación, necesitamos curación. Solo oh, healing. Para defender el castillo. Necesitamos healing. El Dr. Jankenstein reía mientras sus esbirros se alzaban. Así es la noche. Llevaría a cabo su venganza. Esta noche. Nadie conoce siquiera su propia identidad. ¡Honra a tu creador! Condesa, imagino que habrás acumulado muchos tesoros con los años. ¿Te has cruzado con algún ladrón? Mis perros sí. ¡Una maravilla de la artesanía! ¿No crees? Este pavo, tío. El suelo
cielo tembló cuando apareció la creación del Dr. Jankenstein. ¡Estoy vivo! ¿La bruja? La corrupta creación del Doctor era un monstruo con un único propósito: destruir todo a su paso. ¡Hola! El monje sucumbió a su ser. ¡Buah! Jodida esta. Los héroes lucharon con valor, pero no lograron detener al Dr. Jankenstein ni a sus creaciones. El castillo cayó. Los defensores murieron y Jankenstein obtuvo su venganza. Solo ante el peligro. No, pero gracias. Vamos a usar el vaquero, tío. Son todas la misma, pero los zombies hacen cosas distintas. Esta historia comienza en Adlersbrunn, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el lunático Dr. Jankenstein. Un artesano vikingo vagando en busca de batallas. Solo eran cuatro para defender el castillo contra el Dr. Jankenstein y sus enemigos. El Dr. Jankenstein reía mientras sus espíritus se alzaban. Ese noche llevaría a cabo su venganza. Será mejor que acabemos con esto antes del amanecer. ¿Tienes que ir a algún sitio? Hostia, bueno. Veo grandes cosas en el futuro. Tengo el móvil, un segundito. Una maravilla de las pesadillas. Pero creeré cualquiera que se acerca. ¡Están atacando mi torreta! Baja confirmada. ¡De vuelta, desguace! Coño, el fantasma no muere. Puede que necesite tu ayuda para reparar mi espada y mi armadura. Si sobrevives a esta noche, lo haré con gusto.
desmonte yo es todo un honor. ¡Terapia de choque! ¡Eficiencia! Pavo es mítico para esta misión, ¿eh? Venga, así llegamos al nivel 10, tío. Quiero llegar al nivel 10 en este directo, venga. Completo tres partidas sin cola en todas las funciones. Me va a poner en sanación. Yo no sé por qué siempre me mete en sanación, tío. En las de todas las funciones, ¿no? Entiendo. Voy a mirar una cosa. Está encadenada. Yo la liberaré. Acabemos con esto. Contáis conmigo. Y yo con vosotros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda uno. Capturad el objetivo. Bueno, en un rato va a venir el sommelier que tiene que pillar una cosa aquí, en casa. Y
gráficos dejaré un poquito con música. ¿Este qué? ¿Ya no va a jugar? Joder, macho. El objetivo está activo. Pues espero de la partida. Bueno, no voy a joder la nada. Está a mi alcance. Estoy en el objetivo, amigos. Ya lo desbloquearon, a lo mejor. Sí. Ya lo puedo usar. Ya está. Mejorando tus constantes. Se hizo 11 eliminaciones. Libraos del peso de las dudas y la mente se aclarará. Este lo tengo yo. Quiero usar, ya lo podré usar. 3, 2, echamos una. 1. Ronda 2. Capturad el objetivo. El dolor es inevitable. Muchas gracias. Esta es mi parte favorita.
es inevitable. Sistemas cibernéticos de vanguardia. ¡Hora de entrar! ¡Ay, cabrón! ¡A 7, joder! A intentarlo de nuevo. Venga ya, sí, hombre. Los kills y una asistencia, no hemos hecho tanto. Venga ahí, ese nivel 10. Ya tenemos el uniforme del mono. Está encadenada. Yo la liberaré. Ya me he metido en una partida empezada. Evolución es una senda dolorosa. Buah, qué es. Atravesar el iris. Ya me las he visto con cínicos. La carga ha alcanzado el punto de control. Tu fin está a mi alcance. Dame tu poder. Necesito ayuda. ¿Qué dices, tío? A intentarlo de nuevo. Someteos a mi voluntad. Atención, son más que nosotros. Joder. Están guapísimos. Este desbloquea otra de curación. ¿Qué hace esta tía? Brigitte.
Llegando a observatorio. Hostia, Gibraltar. ¡Gibraltar español! Ah, esta es la que hace. Ah, no, esta no me gusta. La voy a probar, a ver cómo es, pero no me gusta. Esta pone un muro, creo, algo así, ¿no? Es de... Los errores me hacen más fuerte. Creía que mis días de combate habían terminado. Pero no todo es predecible. Como suele decir Reinhardt, la mejor solución para cualquier problema es un martillo enorme. Supongo que tiene más sentido cuando lo dice él. Un buen plan cuenta con las contingencias. ¡Toma! ¡Para ti! 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. ¡Te mando remedios! ¡La barrera se desmorona! ¡Vas a algún lado! Algo más con la mía. Voy a probar otro enfoque. Vamos, vamos a ir. Estoy de guardia. Dispara. Necesito ayuda. No puedes escapar de mí. Desenrédame. Joder. Puto bicho. Yo qué rayo. Qué fastidio. Ya. Viene la mala decisión. Son más que Patrick James, One X, gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal. Siguiente canción. Aquí, soldado 76. Se hemos roto. Tropezar puto John McClane. Atravesa. Con este ritmo. Tu fin está cercano. Charbok. ¿Cómo puede ser posible que yo sea el de curación y esté haciendo más kills? Las sí, soy el que más kills lleva, tío. No me jodáis, tío. Soy el de curación. Supondría que tendría que estar atrás. La carga se acerca a su destino. No puedes escapar. ¡Joder! ¿Qué van a hacer más, tío? Jugada destacada. Ah,
No. Vengo ahora, ¿eh? Dejo musiquita aquí.
Smartphones stack tricky issues. TennoShare provides the best solutions. We offer ReiBoot, 4Key, iCare Phone, 4DDIC, iNego, 4MeKey, and more. 85 million customers worldwide love TennoShare. TennoShare, we focus on smartphone solutions. Is your privacy protected? Websites can track you across the internet. Turn on ExpressVPN to keep your IP private. Get ExpressVPN. Protect your digital life. Thank you.
Bueno, después de estos minutos musicales, vamos a seguir. Déjame ver. Ah, pues es de daño el puto bastión este. Definitivo, modo tanque. Te vuelves inmóvil y disparas hasta tres proyectiles muy potentes. Modo reconocimiento. Móvil y con arma ligera de gran precisión. Modo asalto. Ah, tiene dos armas. Un tanque de desplazamiento lento con un poderoso cañón rotativo. Granada táctica, lanzas una bomba que rebota en las paredes y explota cuando impacta contra los enemigos o el suelo. Alternas entre un modo y el otro. Vale, reconfiguración. Reduce el daño que recibes cuando estás transformado. Y en las enlazas con un momento a la relación de movimiento y recarga. Tiene un aspecto legendario. Se vuelve loco. Quieto, quieto. Competitivo. Pues hacemos un gran competitivo. No disponible porque uno más no de vida. Y vamos el desafío de competitivo. Gana 50 partidas rápidas. Ganar 50, hay que ganar 41. Así no puedo, ¿eh? Así no podemos ganar. Que caigan en mi red. Que va por pie. Enemigos localizados. Preparando contacto.
matado que no va a jugar. Muy bien. Este hay que llevar aquí. Herramientas y cerebro en marcha. Te digo por qué. ¡Ay, mírate! ¡Atacan a mi pequeñina! ¡Mi pequeñina destruida! ¡Que te desmonte yo y todo un tubo! ¡Qué cabrón! ¡Aún me queda el perímetro en el objetivo! Sará con este ritmo. ¡Ja! Oh, ¡cuánto potencial! ¡En mi torreta! ¡Mucho mejor! ¡Tu destino! ¡No lo volverán a hacer! ¡Ay, tú me caes! ¡Chatarra! ¡Cabrón! ¡Manos a la obra! ¡Son más que nosotros! ¡Me he hackeado los cojones! ¡Un toque basta para arrancar de nuevo! ¡Vamos! ¡Teme la justicia! Puta, me tiró. Joder. Jugada destacada. ¿Qué es? Cuando me tiras, ¿no? Claro, seguro. ¿Qué es? ¡Ve con cuidado! Llegando a la torre Li Yang. Come on, come on, come on, come on, let's go. Se halla la fuerza. Hello, hello. Esforzaos más. Is anybody here? No hay nada que yo no pueda sanar. Salud, ahí. Hello. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda uno. Capturad el objetivo. Mi sueño ha hecho realidad.
mundo. Hostia, qué tan fuerte. Uf. Sí, sí, sí. Lo pillo, lo pillo. Me compro el tanque. Fracasar te permite crecer. Pues ahí ya tenemos. Genji está con vosotros. ¡Nada puede igualarme! Tras otro. Mis aliados me necesitan. Herramientas y cerebro en marcha. Cúrame, 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 Jimmy, men, Jimmy, ¡Máxima potencia! ¡Detrás de ti! No tan deprisa, ayudadme. ¡Ay, mira! ¡Rendimos a mi voluntad! Se parece a su creador. Renovarse. ¡Ah, mucho mejor! ¡Hombre, hola! ¡Te lo agradezco! ¡Esto acaba ahora! ¡Está chocando mi torreta! ¡Me estoy sobrecargando! Como la noche. Puntuación 1 a 0. Me come todo el perro. Un grupo variopinto, pero nos irá bien. ¡Ah, Torbjörn! Te plantaría un beso en lo alto de la cabecita. Ronda 2. Capturad el objetivo. Una victoria más es lo único que necesitamos. ¡Retirarme! ¡De eso nada! Puto patapal. Me voy. Hey, what's up, mate? ¡Que basta para arrancar de nuevo! ¡Vamos!
son más que nosotros. Qué guapo ese traje de pirata. Para ¡manos a la obra! Una cosa. El objetivo es mío. ¿Una ayudita? Joder. Venga, va. Una oportunidad. Son más que nosotros. Joder. Estamos juntos en esto. Todos nosotros. Tiempo extra. En posesión del objetivo. Puntuación 1 a 1.